Hello, good evening. Hello, teacher. Good night. Good. Hello, good evening, Claudia. How are you? Good. And you? Nice. I'm very well, thank you. Hi, Isabel. Good evening. Good evening. How are you? I am fine, thank you so much. I'm very well, thank you for asking. Ready for the last day of the module, okay? Okay, yes. Hello, Irma. Hello, teacher. Hello, how are you? Good evening. Good evening. I am fine. Nice, good to see you. Hello, Javier and Blanca. Hello, teacher. Good night. Hello, good evening. How are you? Very good. Oh, nice. It's good to see you. Hello, Blanca. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Fine. Oh, nice. Very good. Ready for today? Yes, I'm ready. Very good. It's excellent. Creo que todos vieron el mensaje, ¿verdad? No se me vayan a desconectar ese día, por favor. Ese día es super important. It's a super important day. Porque si no estamos en la encuesta de satisfacción, vamos a tener problemas. Ya que es el último requisito para poder pasar al siguiente curso, al siguiente módulo, ¿ok? Ok. El requisito. Así que es importante que los que están igual, si alguien va a estar de oyente, no sé, a veces algunos trabajan, ¿verdad? Ese espacio deben tenerlo para hacer la encuesta siempre. Así que, si es por trabajo, soliciten permiso que vamos a realizar la encuesta a las 8:30. ¿Ok? Uh-huh. 8:30. 8:30. 8:30, exactamente. Así que, si algún problema de conexión o algo, traten de resolver con datos. Y tienen, si están con Wi-Fi, para que no vayamos a tener problemas, por supuesto, ¿verdad? Así, así que, a esa hora todos atentos. Everybody has to be like paying attention, ¿ok? Ok. Very good. Muy bien. Vamos a iniciar en un momento entonces. Básicamente hoy es el último día, ¿verdad? Así que les doy el último día del módulo 2, ¿ok? Último día del módulo 2, solo para aclarar, ¿ok? That's day of module number 2. Muy bien. Vamos a iniciar entonces en un momento. Y para los que recién se van conectando, les decía de que la encuesta va a ser a las 8:30, ¿ok? Ok. Para que estemos atentos a esa hora. Bueno, los que ya están en calidad de oyentes ya saben que siempre también deben estar con, en paréntesis, las instrucciones que deben tener la palabra oyente. Good night, teacher. Hello, good evening. How are you? How are you? I'm very well. How are you, Rafa? Good, good. Oh, nice. Good to see you. Good. Thank you. Today, I'm relaxing my home. No work today. Lucky you. Lucky you, then. It's good that you're relaxed. Es bueno que esté relajado porque ese día no... Tenemos que completar la encuesta. Eso les comentaba a los compañeros, que a las 8:30 todos debemos estar súper conectados, súper connected. Para que hagamos la encuesta, ¿ok? Teacher, ¿y a qué se refiere cuando dice en calidad de oyente? O sea, que no se van a conectar, ¿ok? No. Sí, ellos se conectan siempre igual que todos y tienen todos los derechos igual que todos. Ah, pero ¿qué calidad de oyente? No, esa es otra cosa, never mind, ¿ok? Solo es para los que están, pero... Ajá. Pero sí, igual, okay. Están igual que los demás, ¿ok? Okay. Okay, very good. So we are going to start. Vamos a empezar entonces y vamos a pasar asistencia. Let me pass the attendance. Vamos a ver cuántos están conectados, okay? Muy bien. Aida? Present. Oh my goodness. Blanca? Present. Carlos? Present. Claudia? Present. Ellen Nilsson? Está Ellen Nilsson conectado, ¿verdad? Me encanta verlos casi a todos con la cámara encendida. Se mira bien bonita la clase así. I really like it. Gilmar. Present, teacher. Very good. Irma. Present, teacher. Very nice. Javier. Present, teacher. Jamie. Present.
Very good. Carla? Present. Nice. Isabel? Present. Mario? Present. Marvin? Present. Rafael? In my home. Present, teacher. Very good. Robinson? Present, teacher. Very good. Salma? Santos? Present, teacher. Sara? Present, teacher. Wendy? Present, teacher. Liz? Present, teacher. And finally, Vanessa? Present, teacher. Very good, thank you. Okay, very good. So thank you for being connected one more day. Gracias por estar conectados un día más, for being connected one more day. So basically, today we finish module 2, right? Ahora terminamos el módulo 2. Y vamos a quedarnos pendientes, yes, para ver cuándo inicia el módulo 3, ¿verdad? Por supuesto, que espero verles a todos el siguiente módulo. Por supuesto, ¿verdad? Así que vamos a quedar entonces pendientes. Ahorita, hoy terminamos módulo 2. Solo recordatorio, no he revisado plataforma, pero el recordatorio es que este día deben tener completa la sección 3, la sección 4, porque la sección 3 ya la completaron, y el examen final. Igual, se los dije el viernes, pero no sé si todos estaban conectados, así que ahorita solo me falta una persona que no está conectada. Solo, bueno, Salma ya se nos conectó ahorita. Vamos a ver quién está conectado. Ellen Nilsson. Creo que no está conectado. Así que solo hacer el recordatorio, ¿verdad? Sección 4 deben tenerla completada hoy antes de la sesión. Si por alguna razón no han completado, permítanme un segundo. Ya se cantiza. Okay. Les explicaba que si por alguna razón no han terminado el trabajo de la plataforma, la sesión 4, deben tenerla completada antes de la sesión este día, se supone, ¿verdad? Y el examen final, okay, que es cada 2 semanas. Si no lo han completado al final, para que no se desconcentren, porque algunos a veces tienen a completarla durante la clase, si ven que se los ha comido el tiempo. Pero si por alguna razón no la han completado, sugiero que lo hagan al final, después de terminar la clase, ¿ok? Yo les puedo dar un espacio de unos 20 minutos, media hora para que terminen, y yo después de eso me pongo a actualizar las notas, debido a que, como les digo, o como les dije ya para terminar las secciones anteriores, que a mí me piden que antes de las 8 del siguiente día yo tenga actualizado todos los cuadros, ¿verdad? Cuando terminamos semana. Así que pedirles ese favor nada más, ¿ok? I just need that. Por favor, si no han terminado, tómense unos 20 minutos al final, solo terminar la clase y completan la sección y el examen final. ¿Ok? ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, excelente. So, let's start. I remember, por cierto, a las 8:30 tenemos la encuesta de satisfacción. Así que, igual les mandé el recordatorio en el mensaje para que tengan su correo abierto. Les cayó el correo electrónico, ¿verdad? Sí. Sí, así que le cayó en WhatsApp también seguramente, pero vamos a tener abierto el correo electrónico. Esa era la instrucción que les daba el viernes, ¿ok? Así que en el momento de la encuesta es el correo que vamos a tener abierto. ¿Por qué digo esto? Porque a veces en el WhatsApp no se puede copiar información específica. En cambio, en el correo sí se puede copiar información en específico, ¿ok? Información que necesitamos, algo específico. Okay, very good. So let's start. Empecemos entonces. Let's start the class. And for today, I remember on Friday, you were preparing a conversation, right? ¿Recuerdan que el viernes you completed a form? Completaron un formulario y estaban haciendo una conversación. ¿O no? Oh, yes. Yes, right? Y estaban trabajando con personas, con algunas personas. Entonces, por aquí yo anoté con quién estaban trabajando, me parece. For example, Aida, Claudia and Salma estaban trabajando juntas. They were working together. Ellen Nilsson and Marvin were together. Javier and Isabel estaban juntos. Hilmar and Irma estaban juntos. Carlos, Liz and Robin estaban juntos. Jamie and Rafa together.
Y Blanca, Mario y Sara estamos juntos. ¿Me equivoco o es correcto? Correcto. Yes. It's correct. Ok, very good. Bueno, teacher, si hay alguien. Teacher, yes. Yo no estaba con Claudia. ¿Con quién estabas? Es que no sé si era Claudia o Aida. Yeah, Aida. Ah, ok. Sí, Aida. Es que Aida estaba en ese grupo también. Pero sí, Claudia, okay. Corrobórame, Claudia, por favor, tú estabas en ese equipo también, ¿verdad? ¿O no? Claudia, sí. Hello. Hola, teacher, creo que sí, en ese estado. Ah, creo que sí. Ya no, estaba con Javier. ¿Con Javier e Isabel? No, la verdad no me acuerdo, teacher. Mm-hmm. Teacher, pero el viernes... Well, I don't remember very well, but yo recuerdo que estábamos haciendo el llenado del complaint form. Así, mm-hmm. Sí. Ok, eso no ¿no trabajaron en pareja entonces? No. Ah, entonces, yo es que me confundí, I'm sorry about that, ok. Sí, trabajamos en parejas. Pero ajá, ya pero lo habíamos visto. El formulario. Hold on a second. Sí, trabajaron en pareja, ¿verdad? Algunos quedaron equipos, pero trabajaron en el llenado del formulario entonces, no en la conversación. No, hicimos la conversación y en la conversación, en la parte del problema, decíamos los problemas de nosotros. Yeah, that's what I remember. Eso es lo que yo tomé apuntes acá, pero no sé si estoy errado. I don't remember. Teacher, the finish the class, the Friday is the complaint form. Complaint the form. Okay. Yes. For the people. Ok, entonces, oh my God, I'm confused now. Sí. Ya me confundí. Entonces, no empezaron a trabajar la conversación. Es que yo lo que recuerdo es que yo les dije que les iba a dar cinco minutos este día, al inicio de la clase, les dije que todos se conectaran, por cierto, uh-huh. Y que les iba a dar 5 minutos para que terminaran de practicar la conversación y la presentaran a la clase. Es lo que yo recuerdo, pero no sé si estoy recordando mal. Eso es verdad, Salma. The page 45 is the conversation and finish the page is the printer and the computer for the problem. Ajá, en eso estamos, es cierto. But, I finish the class, I don't remember this, your eraser for the plan form for the name, day, for nom. Yeah, the form, el formulario, the form. Sí, the complaint form. Ah, okay. Then, entonces no trabajamos en la conversación, but it's okay, I will explain again, no. Le voy a explicar otra vez, okay? Pero bien raro que Salma dice que sí tiene la conversación, que sí trabajaron pero en la conversación. Pero la anterior quizás. Sí, no, teacher, sí hicimos la conversación según el complaint form, lo llenamos y luego usted nos dio como 10 minutos para hacer la conversación. Incluso estábamos practicando con Sara y usted estaba entrando a la sesión. Yeah. Mm-hmm. Okay, yo creo que fue que algunos no la escribieron, quizás solo empezaron a trabajar y no escribieron, eso fue lo que pasó. Mm-hmm. Pero no hay problema, les voy a dar algunos minutos entonces para que lo hagamos antes de que completemos la encuesta de satisfacción, ¿okay? Así que, bueno, well, let me explain again, les voy a explicar otra vez entonces rápidamente, ¿okay? I will explain quickly. So I remember that you completed this form, right? With your name and then the complaint information, okay? So in here, you identify equipment, okay? And the problem, right? And you wrote the paragraph, okay? Aquí escribieron un pequeño párrafo, okay? Entonces la conversación iba a ser basada en eso. Yo les dije que podían tomar esta incluso como ejemplo, ¿verdad? You could take this as an example, okay? So, and then the idea is that you complete the conversation describing the problem, okay? I don't know, well, some people finish, I think. Blanca, so I don't know if you finished your conversation. No sé si la terminaron ustedes. Yes, teacher. Yes. Puedes leerla como la tienes para que tengamos una mejor idea, por favor. Just to have a better idea. Todo, okay? Read everything. Pero, ¿O solo practicaron? ¿O you just practiced? Sí, o sea, escribí mi parte y Sara la de ella. Ok, Sara. Ok, Sara, are you there? Hello, Sara. Pues yo no la escribí, pero a mí se me olvidó. Solo estaba practicando con ella.
Porque si tampoco no había entendido bien que íbamos a hacer una conversación. Ah, entiendo. Okay. En base a la conversación que usted dio, pero bueno, yo no la escribí. Ok, pero recuerda más o menos lo que iba, para que nos guíen un poquito. Sí, sí. Sí, pueden hacerlo. Can you do it, please, for us? Pueden hacerlo para nosotros. Can you do it for us? Yes. I'm going to start, Sara. Okay. Okay. Hello, IT department. Hello, my name is Sara Flores. I have a problem with my laptop. Nice to meet you, Sara. This is Alejandra Portillo. What is your problem? It has a virus and it doesn't seem to work. Okay, let me check it in 2 minutes. Okay, thank you. You're welcome. Okay, thank you very much. It's a good example, right? So basically you did great. Okay, so basically, as you could see, como los demás pudieron ver, porque yo creo que fue que no terminaron al final y no tomaron nota de la conversación, pero yo sé que todos la iniciaron porque estuve visitando algunos grupos. Okay, I visited some groups. Okay, so basically, básicamente lo que tienen que hacer es hacer la conversación. Una persona va a ser IT department, okay, o soporte técnico, tech support, y la otra va a describir el problema, okay. Y si recuerdan, eso iba relacionado a estos cuadritos de acá también. Les dije que esto iba a ir al final, okay, lo de estos cuadritos que tenían printer y tenían tres posibles problemas o complaints, quejas, okay. It doesn't turn on, y aquí en esta parte, okay, let me get there. The pointer here. So in this part, en esta parte ustedes escribieron otro equipo y escribieron tres problemas, ¿verdad? O tres complaints, ¿ok? Y esas tres complaints que escribieron acá son las que iban a pasar en esta parte de acá del final del form, ¿ok? Del formulario, ¿ok? Very good. So thank you, by the way, Blanca and Sara, thank you very much for your help. So basically, the conversation can be like this. Pueden hacerla más o menos como esta, okay? You just change the problem. Solo vamos a cambiar el problema. We just need to change the problem. Así como lo hizo Blanca y Sara, okay? Que usaron un problema diferente. They use a different problem, okay? So I don't know if you have any question. No sé si tenemos alguna duda, pregunta, doubt, question. No? No, van a trabajar con las mismas personas que les dije que estaban, ¿ok? Porque con esas personas iniciaron a trabajar. Aquí yo tomé notas de los equipos, por eso se los leí de esa manera. So, do you have any question? No? Solo confirmar quién era mi pareja. Ya les voy a leer ahorita. My Isabel. Sí, ya les voy a leer, okay. Ahorita. Ya les voy a leer. Uh-huh. So, do you have any other question? No? So just remember, yes, Carla? No le escucho, Carla. Ese día a mí me fue el Inter. Estuve intentando y no me pudo entrar otra vez. Ah, ok. Vamos a hacer un equipo diferente, entonces, para los que no se conectaron. Ya les voy a decir, bueno... ¿Pueden levantar la mano los que no se conectaron ese día, por favor? Para hacer un solo equipo con ellos. Para que queden un equipo y trabajen juntos. Ok, Wendy, Carla, Ryan. ¿Quién más? ¿Who else? ¿Solo hay dos? Just the two of them. Yo no me conecté, estuve trabajando. No, ok, levanten la mano, por favor. Raise your hands, please, para que hagamos otras dos parejas. Dejen la mano así, por favor, por un momento, ok. Oh, and we have Robinson too. Dejen la mano así por un momento. Ya les voy a decir cómo vamos a trabajar, ¿ok? Very good. So, please, para los que no estuvieron, que me imagino que revisaron contenido, ¿ok? Lo que vamos a hacer es prácticamente crear una conversación quejándose de un problema. Y nos va a contestar soporte técnico, así como lo hizo Blanca y Sara, ¿ok? Y podemos tomar como modelo la conversación que está en la página 45. Solo que van a usar su propio problema, ¿ok? O van a hablar de sus propios problemas con un equipo, ¿ok? Del que hicieron en la página anterior. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok, very good. So let me say the groups again.
Aida, Claudia, en Salma son el equipo 1. You are group number 1, ¿ok? Recuerden, porque ustedes van a elegir el equipo igual que la vez pasada. No bajen la mano los que no trabajaron, por favor, así déjenla. Porque ya les voy a asignar un equipo a ustedes. Ok, Aida, Claudia y Salma son el equipo 1. Equipo 2, team number 2, Elenilson y Marvin. Group number 3, Javier y Isabel, ok. Javier e Isabel. Group number 4, Gilmar y Irma. 5, el 5, Carlos, Liz y Robin. Robin, tú estabas asignado ya en un equipo. Lo que pasa es que no trabajaste ese día, pero sí ya estabas en un equipo. Estabas en el equipo de Carlos y Liz. Estamos de oyente, qué pena. Buenas noches. Ok, ok, no problem, it's okay. Sí, pero ahí te quedas. O bueno, no sé si prefieres trabajar con ellos o te quedas en otro equipo, Robin. En un equipo nuevo. Me dices, por favor. No, está bien así. Ah, ok, entonces te quedas con Robin, con Carlos y Liz, with Carlos and Liz, all right? Jamie is with Rafa, Jamie está con Rafa. And finally, Blanca está con Mario y Sara, Mario and Sara, ok? Very good. Y ustedes son el equipo 7. Jamie y Rafa son el equipo 6. Good. Ahora bien, equipo 7 va a ser Wendy and Carla, ok? 8, perdón. Wendy y Carla, Group 8. Ustedes son el equipo 8. Y luego el equipo 9 será Santos y Vanessa. ¿Okay? Santos y Vanessa, equipo 9. ¿Recuerdan su número de equipo? Yes. Ok, I will give you 10 minutes for this activity. Le voy a dar alrededor de 9, 10 minutos para esta actividad. Si no terminan, seguimos después de la encuesta de satisfacción. ¿Ok? So please, choose the number of group I gave you. Van a elegir el número de equipo que les di en este momento. ¿Ok? Para trabajar. ¿Alguien iba a preguntar algo? Somebody had a question? Sí, teacher, qué pena. ¿Cuál es el número de Carlos? Es el 5. Number 5. Gracias, thank you. Ok, recuerden que para elegir equipo, les aparece ahí por donde dice recording, ¿verdad? Ahí les aparece la opción, ¿ok? For you not to get confused. Ok, so please select the team I gave you. Van a seleccionar entonces el equipo que le di para que trabajemos. Ok, let's go. Select the team, please. Elijamos el equipo. Select the team, please. ¿Santos no encuentra la opción? ¿Santos? ¿Marvin, no encuentras la opción? Ah, sí, teacher, lo que pasa es que me estaban llamando del trabajo. Ah, ok, I'm sorry. Ah, pero ¿qué grupo soy? ¿El 3 o el 4? Number 2. Número 2. Number 2. Group number 2. All right. A ver. Microwave. Mm-hmm. Ah, okay. Well, bueno, entonces. Are you ready?
Yes, are you going to start then? Okay. Mm-hmm. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria, and I need to file a complaint about my laptop. I'm sorry to hear that. Please describe the problem, please. It doesn't download the files. Let me send someone with a complaint form. We can send a new laptop in on time. Thank you. You're welcome, Maria. Okay. Ahora, thank you for calling the IT department. Hello, my name is Javier Cortez, and I need you to file a complaint about my work, the microwave. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. The microwave does not turn on, make a strange noise. Okay. Let me send someone with a complaint form. We can say a new microwave in no time. Okay, thank you. You're welcome. Quiero ver, y yo no dije esa parte donde dice, hello, my name is Maria. I need to file a complaint about my work. No lo dije. Me siento. No, I como ayer. Ajá, sería ahí. About my laptop. My laptop, ajá. Así es. Uh-huh. De repente me perdí cuando te estaba diciendo el tuyo. Vaya, ok, uh-huh. Otra vez practicamos. You start. Ok. Hello, thank you for calling the IT department. Hello, my name is Isabel. I need to file a complaint about my laptop. I'm sorry, Maria, to hear that. Please describe the problem. It doesn't download the file. Okay, let me send someone with a complaint form. We can send a new laptop in no time. Thank you. You're welcome. Okay. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Javier, and I need you to file a complaint about my microwave. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. The microwave make a strange noise and does not turn on. Let me send someone with a complaint form. We can say a new microwave in no time. Good morning, Santos. Hello. Me pregunta, por ejemplo, hello. ¿Cómo está? Hello. Hello. Just something quickly. Vanessa. Hello, Vanessa. Si hello, teacher. Tiene tiempo, es importante que revise el teléfono un momentito, por favor. O si lo puede hacer ya, por favor, please. Okay. Okay, ahorita. Ahí le envío un mensaje ahorita. Oh, ya. Sí, ya me contestó ahorita. Sí,
Es por asunto de tenía la duda en preguntarles porque es en el caso suyo y el feliz, pero decidí hacerlo porque la vez pasada se dio el caso de que no les avisaron algunos. Entonces, en este caso tenía dudas en preguntar, pero me dice Liz que no les avisaron tampoco. Entonces, hago el aviso ahí, pero igual, siempre estén presentes, poniendo atención, ¿verdad? En todo, pero lo único es lo que le mandé ahí en el mensaje, ¿ok? Va, está bien, teacher. Okay. Gracias. Muchas gracias, Vanessa. Gracias, teacher. Ok, continue working, please, continue. Ok, Santos, ¿qué me decía? Perdón que no te escuché. Yo le decía cómo hacer una propia conversación. Por ejemplo, usted me dice good morning, Santos, y yo le respondo good morning, y le digo I have a problem, que tengo un problema with my cell phone, por ejemplo. I need mi support. Ajá. Ajá, sí, podemos poner eso. Hello, Santos. Ajá. Ajá. Y bueno, igual me decís lo mismo. ¿Va? Sí. Entonces yo te pongo, quiero reportar un problema. Entonces, I'd like to report a problem. Pero eso utilizaríamos, sí, ¿verdad? Sí. I'd like to report a problem. Ajá. Muy bien, bien, lo saqué ahorita de la sesión porque vamos a dar inicio a la encuesta de satisfacción. Así que les pido de favor, bueno, ya les había avisado, ¿verdad?, que por favor tuvieran abierto su correo electrónico, el que les enviaron, para que podamos poder estar copiando y pegando información, ¿ok? Así que no sé, hago la pregunta primero. ¿Todos tienen abierto su correo electrónico? ¿Sí? Si hay alguno que no ha abierto el correo que les enviaron, por favor abrirlo para que todos vayamos al mismo ritmo haciendo la encuesta de satisfacción, ¿ok? Por favor, please. Teacher, una pregunta. ¿Lo puedo hacer de otro teléfono? Igual me cayó el correo. Sí, sí, no importa. Sí, no importa. Mejor aún porque así no está, está como moviéndose de teléfono, ¿ok? Sí, sí, eso es lo que pienso, porque lo tengo el correo en otro teléfono. Y igual así no me estoy saliendo donde estoy recibiendo la clase. Sí, no hay ningún problema. Entonces, ¿estamos todos listos? ¿Todos tenemos correo abierto? Damos inicio entonces a la encuesta de satisfacción, ¿ok? Muy bien. Si por alguna razón se quedan, por favor, no tengan pena, digan para que no vayan a haber problemas luego, ¿verdad? Así que les pido de favor de que todos vayamos al mismo ritmo, ¿ok? Que nadie se me adelante. Yo sé que algunos tal vez ya saben cómo hacerlo, pero no se me adelanten. Vamos al mismo ritmo todos para que no haya alguna confusión. O a veces algunos están preguntando... están preguntando por adelantado y tal vez no vamos por ese paso aún, ¿ok? Así que vamos, Michelle, juntos, por favor, ¿sí? Fíjese que yo estoy revisando en mi correo, pero solamente el último que tengo es la documentación de reinscripción al programa, nada más. Sí, no, yo por eso le mandé el mensaje. Ahora les mandaron un mensaje de inglés corporativo también. Igual viernes también hice la consulta para evitar estas situaciones. Paola, no sé qué podemos hacer en esta situación. Si me ayuda. Vaya, voy a revisar. Vaya. Voy a. En los no deseados, vea, compañero. Sí, voy a revisar ahorita. O revise según la fecha. A mí me parece del 20 de, o sea, de ayer. De ayer. Sí, es que me cayeron estos, pero... Verifique que está en el correo, Javier, verifica que está en el correo que proviste en inglés corporativo para inscribirte. Sí, sí, en ese estoy. En ese, es el único que tengo. Sí, ajá. Sí, Paola le hacía la consulta. Hay una persona que dice que no le ha caído correo, pero igual yo hice la sugerencia de el viernes y también la hice este día, de que tuvieran correo abierto, ¿verdad? Entonces, Javier justifica que no tiene, que no le ha caído correo. Entonces, no sé qué podemos hacer en este caso. Teacher, pero también lo mandan por medio de WhatsApp. Sí,
Javier, por WhatsApp, ¿no te cayó él? Sí. Sí. Ahorita lo voy a buscar aquí. Ah, ok, perfecto. Uh-huh. Vaya, entonces, mientras tanto, damos inicio a la encuesta porque tenemos media hora y ya ahorita nos quedan 25 minutos, ¿verdad? Así que empezamos entonces la encuesta de satisfacción. Lo primero que les voy a pedir es, que por favor, bueno, primero les voy a poner el video, ¿verdad? En el cual aparece la forma de cómo llenar la encuesta de satisfacción. Así que les voy a pedir que todos estemos atentos, por favor, al video. El video les explica prácticamente el llenado de la encuesta. Así que en este momento les voy a compartir pantalla. Permítanme un segundo. En ese momento les comparto pantalla para que podamos ver el video juntos, ¿verdad? Por supuesto. ¿Ok? Muy bien, prácticamente ahí tenemos el video de cómo vamos a realizar la encuesta, así que el primer paso es abrir el enlace de la encuesta de satisfacción, que también les voy a compartir cómo lo van a realizar este paso, ¿verdad? Yo aquí tengo abierto mi correo electrónico,
Así que por acá, si se fijan, es un correo parecido a este, es el que les mandaron a ustedes con la información general del curso. Ahí les aparece el enlace para tomar la encuesta, así que vamos a abrir el enlace, por supuesto, ¿verdad? Por aquí tengo abierto yo el enlace, si se fijan. Así que vamos todos haciendo lo mismo, por favor, para que todos vayamos al mismo ritmo. ¿Ok? Abramos el enlace de la encuesta, por favor, todos. Ok, si ya abrimos el enlace, por ahí lo primero que tenemos es el número completo de orden en el paso número 1, de inicio con guiones y pleca. Aquí la sugerencia es que copien y peguen, por eso les decía que deben tener abierto su correo. Así que vamos a ir al correo y ahí aparece orden de inicio. Copiamos ese código tal cual como está y lo vamos a pegar ahí exactamente. ¿Ok? Copia, pega. No estén digitando porque se pueden equivocar en una pleca, en un guión o en un número. ¿Ok? Y ya no va a estar bien la encuesta de satisfacción. Así que la sugerencia es copiar y pegar el código de su correo electrónico. Teacher, fíjese que yo tengo ese mismo problema, lo tuve la vez pasada porque estoy con mi teléfono, entonces estoy tratando de cerrar pantalla y abrir aquí con mi correo, estoy teniendo ese problema. ¿Será, okay, que pero... es muy, ¿será que es muy difícil que usted lo pueda dictar, por favor, todos los números como... Vaya, hagamos una cosa. ¿El código? Voy a hacer una cosa para ayudarles un poquito. Voy a abrir el WhatsApp web y les voy a ir mandando al WhatsApp, al grupo, lo que vamos a ir necesitando. Bueno, voy a abrir ahorita WhatsApp web entonces y les voy a ir proveyendo la información que van a necesitar en este caso, ¿ok? Solo esperen un momento nada más. Sí, porque si, el detalle es que si se ponen a digitar, vamos a tener problemas. Sí, le comento esto porque yo tuve un error con una pleca o un número y el otro día me llamaron, pues. Entonces, no quiero. Sí, y con razón, correcto. Vaya, por acá. Vaya, ahí le voy a mandar ahorita el código, así que eso lo podemos copiar directamente ahí y pegar. Ahí les mando el código ahorita. Ahí lo mandé al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Eso es lo que realmente en lo que yo les podría ayudar ahorita. Vaya, luego vamos entonces a nombre completo. Igual, ahí se los mandaron el nombre completo, me imagino, ¿verdad? La idea es que lo copien y que lo peguen. Les aparece en el correo nombre completo, ¿verdad? Esto que mandó en el grupo teacher, todos es el mismo. Correctamente, es el mismo para todos. El número de orden es el mismo para todos. Por eso lo mandé en general ahí al grupo. ¿Ok? Vaya, vamos a nombre completo, entonces, en nombre completo, copiamos nombre completo y lo pegamos. Yo lo voy a digitar en este caso, porque obviamente a mí no me lo han mandado, pero si a ustedes se los mandaron, debe ir su nombre completo, ¿ok? Tal como aparece en su DUI, no vayan a poner Hav, por ejemplo, o Anthony, si es Antonio, ¿verdad? No, nombre completo como aparece en DUI. ¿Les aparece en el correo? ¿Me corroboran, por favor? ¿Sí? ¿Les aparece en el correo que les mandaron su nombre completo? ¿No les aparece? A mí me aparece todo, pero me han puesto una tilde en una donde no hay, pero no sé si no hay problema o qué. No, por la tilde creo que no hay ningún problema, ¿ok? Mm. Un problema sería tal vez un problema de letra, ahí sí sería problema. Gracias. Dígales que ya no es ella, ¿verdad? Correctamente. Bueno, terminamos el paso 2, nombre Richard. Completo. ¿Sí? Perdón, en mi caso con el nombre le dieron vuelta a mis apellidos, o sea, me han puesto del Cid Aparicio, y no, al revés, pero igual, no sé si es. No, pues no, en este caso, sí, yo creo que habría que, bueno, no sé si Flor o Paola, no sé quién está que está conectada ahorita, Flor o Paola, nos ayudan, por favor, en este caso. Bueno, creo que no están por ahí. Sí, pero en este caso mejor cámbielo el Nilsson, entonces. Lo pongo como es. Sí, no sé a quién tenemos de apoyo.
Ah, pero sí, ahí dice Paola que lo ponga según Dudy. Ah, ok. Bueno, está bien entonces. Ahí. Muchas gracias, Paola. Ahí estamos. Uh-huh. Gracias. Sí. Bueno. Ok, entonces seguimos con el número 3. Correo electrónico, igual, la sugerencia es copiar y pegar, ¿ok? Copiar y pegar, y aquí es el correo que ustedes proveyeron, perdón, para inscribirse al curso, ¿ok? No es otro correo. Si ya cambiaron correo, no, eso no importa. El correo con el que se inscribieron al curso, ¿ok? No me van a poner otro que no es con el que no se inscribieron. Muy bien. Bueno, sí, terminamos paso número 3. Si ya copiaron, pegaron correo. Si alguien se queda, por favor, dígame. No vayan a estar después un poquito perdiditos. Vamos a número de celular. Igual, número de celular, el que usted proveyó. Si cambió celular, no vaya a poner el número nuevo. Ponga el número que usted, con el que usted se inscribió, por supuesto, ¿verdad? Vamos a la parte que dice sexo ahora. Ahí masculino, femenino. Ahí ustedes eligen, ¿verdad? Preferencia. Es decir, el sexo al que pertenecen. Ahí solo eligen, solo es de elegir nada más. Solo marcan la burbujita que pertenece a su sexo, por supuesto. Pasamos al número 6. ¿Estamos bien hasta 5 todos? ¿No se ha quedado nadie? Todo bien. Sí. Vamos al paso número 6, departamento de residencia. Ahí eligen el departamento donde ustedes viven. En este caso yo voy a elegir, bueno, no aparece por aquí, bueno, voy a elegir San Miguel, si soy de San Miguel, ustedes son de San Salvador la mayoría, así que van a elegir San Salvador, por supuesto. ¿Ok? Si pertenece a otro departamento, ahí lo elige, ¿verdad? Ahí les aparece una lista. Ahí no van a digitar nada, solo van a elegir el departamento, nada más. En el caso del municipio, sí deben digitar el paso número 7. En el municipio sí deben digitar el municipio donde ustedes viven, ¿ok? Aquí sí deben digitar municipio donde ustedes viven, por favor. En el paso 7. Ahí sí van a escribir ustedes, ¿verdad? Por supuesto. Vamos ahora, digitaron todos ya el municipio de residencia. Eligieron departamento. Vamos entonces al paso número 8. Aquí tengamos mucho cuidado. Aquí dice empresa donde trabaja. Aquí, por favor, copiemos del correo electrónico, ¿ok? Del correo que les mandaron, copiemos la empresa o del WhatsApp, no sé, la empresa donde usted trabaja. ¿Por qué digo esto? Porque a veces no conocemos, ¿verdad?, la razón social. Entonces es importante que vaya la razón social de ser necesario, ¿verdad? ¿Sí? Así que copien y peguen nada más acá. En el correo les mandaron la empresa, así que copiemos y peguemos nada más. Thank you.
Muy bien, estamos en el paso número 8, empresa donde trabaja, y les decía que debemos copiar y pegar, ¿verdad? Según nos mandaron el correo electrónico. ¿Alguien tiene problemas con esto de la empresa donde trabaja o todos están bien? Ok, muy bien. Podemos continuar con el número 9. En el número 9 dice nombre del proveedor con el que se capacitó. Aquí tengamos mucho cuidado en el punto número 9, ¿ok? Nombre del capacitado, del proveedor con el que se capacitó. Vamos a ir a buscar el proveedor. Y sería en este caso inglés corporativo y aparece en paréntesis Regal International S.A. de C.V. Elegimos S, ¿ok? Inglés corporativo. Regal International SADCB. Así que elegimos ahí que es el proveedor con el que se está capacitando usted, ¿verdad? Ahí solo vamos a elegir, no vamos a digitar nada, solo vamos a elegir nada más inglés corporativo Regal International SADCB. ¿Vamos bien todos en el paso, hasta el paso número 9? ¿Nadie se me ha quedado? Nombre del inglés corporativo sería la opción. Correctamente. Número 9. En el paso número 9, la opción sería inglés corporativo, Regal International SADCB. Ok, thank you. Ahí elegimos. No vayan a elegir otro. Fíjense bien que estén eligiendo inglés corporativo Regal International SADCB. O si no, van a elegir una empresa equivocada, la que se están capacitando ustedes, o diferente. Muy bien, si terminamos paso número 9, vamos a paso número 10. Nombre del curso. Ahí les mandaron el nombre del curso a ustedes, ¿verdad? Así que vamos, ahí aparece el nombre del curso. Inglés principiante, módulo 2. Vamos, copiamos otra vez y pegamos. Ahí donde dice el nombre del curso. ¿Ok? Para los que tienen problemas, les voy a mandar el nombre del curso ahorita al WhatsApp. Ahorita se los mandé. Para que lo tengan ahí en WhatsApp y puedan copiarlo y pegarlo, ¿verdad? Los que tenían problemas, que dijeron, sacando información, copiando información, perdón. Inglés principiante, módulo 2. Copiar y pegar, por favor. Vamos al paso número 11. ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Me siguen todos? ¿Sí? Sí, teacher. Sí. Ok, vamos al paso número 11. Aquí prestemos mucha atención para que no nos vayamos a confundir. Dice, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Y aparecen tres criterios. ¿Ok? Y ahí en la escala aparece insuficiente, que es el primer, en la escala, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Sí, tuve problemas, me sacó de la encuesta. Ya voy a empezar nuevamente. Ok. Lo mismo me pasó, teacher, yo por estar buscando por ahí estar la por estar buscando, me salí, me borró todo, tengo que empezar de nuevo. Ok, vaya, hagamos una cosa entonces para que no se compliquen. Abran la encuesta y vayan a completar los pasos en los que estamos. Dejen los anteriores porque los anteriores ya saben cómo completarlos. Ok, váyanse directamente, abran la encuesta y váyanse directamente al paso número 11. Que es en el que estamos ahorita, ¿de acuerdo? Y después completan los demás, porque eso ya saben cómo completarlo ustedes. Pero en esto sí necesito explicarles yo para que no vayan a cometer algún error, ¿verdad? Por supuesto. Para que todos vayamos. El nombre del curso, en el 10 estaba yo. Ok, vamos. Ok, ahí, pero ahí ya les había explicado que van a copiar y pegar de la información que les mandaron. Uh-huh. Ok. Vamos al 11 directamente y les explico rápidamente. Les voy a repetir. Aquí vamos a leer los tres criterios que aparecen y las escalas, ¿verdad? Leemos, por ejemplo, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Usted marca ahí, ¿verdad? La opción. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Cómo está estructurado? Ahí usted opina. Ahí, perdón, marca
Y el último criterio, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Ahí usted marca, ¿verdad? De acuerdo a lo que usted cree. ¿Okay? Así que marquemos en este momento en el 11, por favor. Marquemos todos. Ahí solo vamos a hacer clic, solo una, en una son tres burbujitas hacia abajo las que vamos a llenar de forma vertical. Muy bien. ¿Hemos marcado todos? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Vaya, aquí donde dice en el aspecto número 12, ¿en qué fecha inició el curso? Van a ir al calendario, así como les voy a mostrar en la pantalla en ese momento, van a elegir la fecha en que inició el curso. Y según lo que les mandaron, dice que la fecha de inicio de curso fue el 25 de enero del 2022. Entonces vamos a elegir. Aquí arriba tienen febrero, miren. Vamos a ir a esta fechita que está en la izquierda y vamos a ir a enero. Y vamos a ir al 25 de enero, elegimos, y ya les tira ahí la fecha de una vez. Solo vamos a enero y elegimos, ¿verdad? Que fue la fecha en que inició el curso, 25 de enero de 2022. Repito, van a ir al calendario. Aquí en esta flechita se van a fijar que aquí arriba diga enero. ¿Ok? Así que si les aparece febrero, van hacia atrás en la flechita, les aparece enero y eligen el 25 de enero del 2022, ¿ok? Dicho, va a aparecer 1.25 del 2022. Uh-huh. Exactamente, okay. Así como me aparece en la pantalla a mí. Muy bien, ¿todos han elegido la fecha? Yes. Vamos a la fecha de finalización que sería este día. Así que hacemos clic ahí en el calendario que aparece, ahí donde estoy yo ahorita con mi cursor. Y ya les aparece febrero y les aparece 21 la fecha por default, ¿verdad? Así que elegimos 21, que es este día. Y les va a aparecer ahí cuando elijan 2 del 21 del 2022, que es la fecha en que termina el módulo. En la fecha de finalización, en el aspecto número 13, ¿ok? ¿Listos? Yes. Yes. ¿Los demás listos? Yes. Yes. Sí, teacher. Excelente. Vamos entonces al criterio número 14. Dice cuál es un... Aquí tengamos mucho cuidado. Aquí solo quiero hacer hincapié en algo muy importante que les mandaron un mensaje en el WhatsApp, en el número 14, en el aspecto número 14. Vaya, aquí les mandaron a decir, lo voy a repetir, ¿verdad? Que si usted marca insatisfacción, aquí lo que va a evaluar usted, el nivel de satisfacción después de completar el curso, no es usted que se va a evaluar, no es una autoevaluación, no es usted que va a decir, por ejemplo, es que yo me siento inconforme porque no me conecté 4 días, me siento inconforme porque no hice las tareas como debía. No, usted está evaluando aquí el curso, ¿ok? Así que marca satisfecho, por supuesto. Si usted marca insatisfecho, se está dando de baja prácticamente, que es lo que le dice el mensaje, ¿verdad? Está dándose por enterado que no continuará con el siguiente módulo. Así que marque satisfecho. ¿Ok? Luego esto es opcional, lo que viene. El número 15 es opcional, ¿ok? Mencione qué otros cursos son de su interés. Si le interesa otro curso, puede ser cocina, puede ser sastrería, no sé, ahí. Ese es opcional. Igual los comentarios también son opcionales. Si ha llegado hasta ahí, aquí cuando presionamos en enviar, pongamos atención todos en esa parte, por favor. Cuando hagamos clic en enviar, nos va a aparecer que su encuesta o su respuesta ha sido enviada. ¿Ok? Sí. Cuando les aparezca esa ventanita, van a hacer una captura de pantalla. Repito, van a hacer clic en enviar. Después les va a aparecer... Yo no lo voy a hacer porque si no se va a enviar mi encuesta, ¿verdad?
pero cuando ustedes hagan clic en enviar, les va a aparecer una ventanita que dice su respuesta ha sido enviada. Hacen una captura de pantalla, la van a mandar al grupo de WhatsApp con su nombre completo como aparece en el DUI. ¿Ok? Teacher. ¿Sí? Escucha, solamente como recapitulando el punto 15. ¿Sí? Fíjese que como yo tuve, le decía, la oportunidad pasada, error, entonces yo puse otro tipo de módulo y me dijeron que no, que solo podía poner los que impartía Riga. Sí, esa es opcional. Si quieres no ponga nada, no hay ningún problema. Este es opcional. Okay. El número 15 es opcional. Ok. Ok. Repito, presionamos enviar, hacemos captura de pantalla cuando me aparezca el mensaje que su respuesta ha sido enviada, mandamos la captura al grupo de WhatsApp con su nombre completo. Captura con su nombre completo, no con un nombre, no, con su nombre completo, ¿ok? Teacher, qué pena, una consulta. Adelante. Bueno, yo ya la envié, pero yo no estoy en el grupo de... ¿No estás en el grupo de WhatsApp? No. ¿Por qué razón? Porque se me dañó el otro teléfono, entonces no estoy en este, con ese. Oh, pero ya lo reportaste en inglés corporativo. No. Oh, ese sí es problema. Ahí sí no sé qué respuesta darte, fíjate, y no sé si ya se desconectó porque hasta las 9 tenía Paola para estar con nosotros. Y ahí solo guarda la captura. Yo voy a consultar qué vas a hacer tú en este caso. Ajá. Uh-huh. Sí, guarda la captura de pantalla. Yo voy a preguntar hacer la consulta. No está. Ok. Me mandas un mensajito a mí, o no sé, si gustas anota mi número, te lo voy a mandar al chat ahorita. Y me mandas un mensajito porque si no estás ahí, o sea, ¿cómo te voy a encontrar yo también? Ajá. Ahí te mando mi número ahorita al chat de aquí del Zoom. Me escribes un mensajito para identificarte, por favor. Listo. Ok, me dice que eres Robinson. Ok, ya recibí algunas capturas. Si algunos no han entendido qué es lo que van a hacer con la captura, ahí al grupo de WhatsApp ya mandaron algunos compañeros. Ok. Así como lo ha hecho Wendy, está bien. Aida también, excelente. Elenilson, excelente. Carla también, excelente. Mario, excelente. Claudia, María, excelente. Javier, muy bien. Todos lo han hecho excelente, ¿verdad? Salma, muy bien. Sara también. Ok, muy bien. Algunos tomaron una fotografía en la computadora. Está bien, es válido, no hay ningún problema, ¿ok? No hicieron la captura. Es válido, no hay ningún problema. Siempre y cuando manden como la evidencia de que ya lo hicieron, ¿ok? Rafael, no sé, mandó un formulario usted. Usted el enlace mandó, Rafael. Es la captura de pantalla que me va a mandar. Rafael, ¿me escucha? Hola, Rafael. Hola, Rafael. Sí, me equivoqué, ya se lo voy a mandar. Ah, ok, sí, no es la captura, no es el enlace de la encuesta, no es una captura de pantalla donde le aparece el mensajito. Gracias, la respuesta ha sido enviada. ¿Ok? Alguien se salió, no sé quién fue. Perdón, el nombre del curso era... como se me sacó, estoy llenándolo nuevamente. El nombre del curso, perdón, ¿cuál era? Ahí se los mandé al grupo de WhatsApp. Inglés principiante, módulo 2. Sí, pero mejor copiarlo y pegarlo, ¿ok? Para que no vayan a tener, puede haber algún error de una letra, mejor copiar y pegar. Ahí está el grupo de WhatsApp. Uh-huh.
¿cómo van los demás? Todos deben enviar la captura, así que por favor sigo esperando que todos envíen la captura de pantalla. Sí, que ya le envié la captura. El que Rafael envió era como que nuevamente le tiró de iniciar la encuesta. Sí. No es esa, Rafa. Rafa, lo que tenía que hacer era cuando le presionó enviar, le aparecía encuesta de satisfacción y de ahí Rafa. Es que yo creo que Rafa lo que pasó fue que no hizo la captura cuando envió la respuesta. Sí, Rafael, va a tener que hacer la encuesta nuevamente entonces. Y cuando termine de hacerla, le presiona enviar y le va a aparecer un mensajito como el que han mandado los compañeros al WhatsApp. Donde dice, gracias, la respuesta se ha enviado y a eso es que le va a hacer captura. Ok, yo me equivoqué, la mandé sin usarlo, pero ahorita la voy a volver a hacer. Vale, sí, y la que va a mandar es donde dice, gracias, la respuesta se ha enviado, ¿ok? Ok, ok. ¿No le hizo captura a esa parte? No, solo la mandé yo solo, pero tengo todas las respuestas, tengo el número, el código, aquí la tengo, solo que no me la dice. ¿Es necesario completar una pregunta? Quiero ver cuál es. El número 11, dice. Enviar pregunta 11. Ok. De la 1 a la 15 te dejan falta. Bueno. Take a shower, L. Y los demás sí, todos estamos listos, ¿verdad? ¿Los demás todos estamos bien? Yeah, ready. Sí. Yes, ready. Ok. Solo déjenme revisar aquí, corroborar. Gilmar la mandó sin nombre, Gilmar, yo la captura sin nombre. Se mande la captura y agregue el nombre completo a la captura, por favor. Ok. Captura con nombre completo. Voy a tomar la captura. ¿Seguro? Sí. Solo te metes a WhatsApp y lo mandas. Micrófono, Rafa, micrófono. Ok, leo aquí los que lo han enviado. Wendy, Aida, Elenilson, Carla, Mario, Claudia, Isabel, Javier, Blanca, Salma, Sara, Jamie, Marvin y Gilmar, que no le ha puesto nombre todavía a la captura. ¿Okay? ¿Los demás? ¿Alguien que no haya mencionado? Bueno, Robin ya me la mandó al personal. ¿Santos todavía le está trabajando? ¿Santos todavía le está trabajando? Sí, teacher, me salí de como iba. Ok, Irma. Pero okay. Ahorita voy a salir con personal, teacher. ¿Perdón? Voy a salir ahorita con personal. No sé si lo puede hacer cuando regrese, en una media hora regreso. Sí, pero por favor, hagan la hora, ¿ok? Es importante que lo hagan hoy, por favor. Ok. Ok. Teacher. Y no olvides, sobre todo, Santos, no olvides mandar la captura de pantalla, lo que han enviado tus compañeros cuando ya se haya enviado la respuesta, ¿ok? Ok, ok. Ok, sí, Rafa. Ya se la envié, solo que la respuesta 11 no me salía, por eso es que no le mandé la otra, pero ya se la envié. Ah, ok, excelente, sí, ya me aparece acá. Gracias, Rafa, solo que no le puso nombre completo en la captura. ¿Se lo vuelvo a mandar? Sí, por favor, con nombre completo, así como lo han enviado los compañeros. Qué difícil. Si gusta, como es la última que envió Rafael, solo agregue el nombre ahí de último. Solo escriba su nombre completo. Solo escriba su... Ajá, así, excelente. Así está bien, Rafael. Así está bien, porque ahí aparece abajito de su imagen.
Vaya, en el caso de Irma, no sé cómo va. Ya ahorita se la mando, pero... Ok, disculpen los demás que ya terminaron, pero necesito que todo quede resuelto ahorita, ¿ok? Vamos a ver... Javier está trabajándola todavía, ¿verdad? Javier, hello. Hello, teacher. No, ya se lo envié. Ah, ok, perdón. Lo siento, I'm sorry. Sí, sí. No, sí, ya se lo envié. Ah, ok, excelente. ¿Los demás todos estamos ya listos? Everybody's ready. Ya se lo envié, teacher. Ok. Ya se lo envié, teacher. Ahorita reviso. Let me check here. Irma Beatriz. Yeah. Thank you, Irma. Ya está. Thank you. Bueno, creo que todos estamos ya, ¿verdad? Los que faltan nada más solo son... Solo Santos creo que nos falta ya nada más. Pero dijo que lo iba a completar luego. De los que están presentes, estamos completos. Ok, thank you very much. Ok, gracias. Y ahí disculpen si los regañé en algún momento. No, verdad, no los regañé. Pero siempre la hora de la llenada es bien tensa. Sí, normalmente sí, porque por el tema del internet a veces, vea. Sí, entiendo. Sí, lo que pueden hacer para la próxima, para que estemos más preparados, y les voy a dar una idea a todos. Porque veo que la mayoría aquí se conectan con celular. Cuando nos conectamos con computadora no tenemos mucho problema, porque vamos a una pestaña, a la otra, copiamos, pegamos, pero en cambio estar en el celular es un poquito más complicado, y los entiendo, créanme. Los entiendo. Tal vez para la próxima lo que pueden hacer ustedes es tener un celular aparte. El celular de su esposo, de su hija, de su hermano, no sé. Pero tener un celular aparte con internet para que lo estén haciendo ahí directamente. Y están viendo las instrucciones en su celular para que no estén cambiando de pantalla con eso de estar, porque a veces sin querer elimino la pantalla que tengo. ¿Ok? Entonces, para evitar esa clase de cosas, mejor no lo digan a su esposa o a su esposo, que solo va a ser media hora nada más o 25 minutos y que no le van a revisar nada más, ¿ok? Que solo van le a da miedo que les caigan. Díganle a ustedes que no le van a revisar nada, solo necesitan hacer una encuesta, ¿ok? Y ahí no hay ningún problema, creo yo. O mejor, para que no se compliquen, si tienen hijos, háganlo con el de su hijo, con el de su hija, ¿ok? Es una buena idea. Si no tenemos computadora, para próximas encuestas, ¿verdad? Para que no nos compliquemos mucho, ¿ok? ¿De acuerdo? Ok. Sugerencia nada más para que vayamos más rápido la siguiente vez. Ok, pero creo que estamos listos todos, ¿verdad? Creo que ya we are ready. Yes. Yes. Ok, let me pass the attendance quickly. Les voy a pasar asistencia rápidamente entonces. I will pass the attendance quickly. Ok, let me see here. I don't find it. Oh my goodness. Ok, Aida. Present. Blanca. Present. Carlos, Claudia, present, teacher. Ellen Nielsen, present. Gilmar, present, teacher. Irma, present, teacher. Okay, Javier, present, teacher. Jamie, present. Carla. Carla, María, present. Mario, present. Marvin, present. Rafael, present, teacher. Very good. Robinson, Salma, present. Santos. Present, teacher. Sara. Present, teacher. Wendy. Present, teacher. Liz. Present, teacher. And Vanessa. Present, teacher. Okay, thank you very much. Okay, very good. ¿A quién no llamé? Sorry. Robbie Moreno. Sí, te llamé, Roy. No le escuché ese. Okay. Okay, aquí pongo. Gracias. Okay, no problem. Okay, very good. Okay, regresemos a la clase. Yo sé que ahorita estamos con encuesta de satisfacción en la cabeza, okay? Pero regresemos, tratemos de conectarnos otra vez a la clase, okay?
Yo creo que ni recuerdan ya lo que estaban haciendo, ¿verdad? Yes. Okay. So, I don't know if everybody finished the conversation. No sé si todos ya terminaron su conversación. So we can listen to two pairs or three pairs. Yes. Yes, you're ready. Okay, volunteers, voluntarios. So let's listen to some volunteers. So Isabel, do you want to? Yes. Who is your pair? Concentra. Javier. Javier, okay. So Javier, are you ready? Javier. Sí, permítame. Ahorita, espérame, solo voy, me voy a estacionar para poder hablar ahorita, espérame. Ah, ok, very good. He's driving, ahorita, está solo, manejando. Solo voy a buscar la hoja ahorita. Ok, bien. Ok, ¿are you parked? ¿Está parqueado o esperamos un momento que pase alguien más? Ahorita me voy a parquear. Ah, ok. So let's permítame. Wait for Javier. Esperemos Javier entonces, let's wait for Javier. Okay. Ahorita. Ok, permítame. No problem. Tómate tu tiempo, no te preocupes. Conveniently. Hello. Ok. Your Clive is hell. Okay. Oh, yeah, you're right. Okay. Are you ready? Are you ready? Yes. Yes, start you. Okay. Hello. Ah, permítame, permítame. Me movió la hoja. Okay. Okay. Espérenme, espérenme. Thank you. Tenemos lo que resta del año, no te preocupes. Vaya, espérenme, que aquí no lee la hoja. Aquí está. Okay. 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 Hello, thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Isabel. I need to file a complaint about my laptop. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It doesn't download the files. Okay, let me send someone with a complaint form. We can send a new laptop in no time. Thank you. You're welcome, Maria. Excellent. That's very good. Great job. Excelente trabajo. Great job. Okay, thank you. Very good. You see, you can do it, right? Good. So let's listen to another pair. ¿Otra pareja o equipo que quiera hacerlo? Who wants to do it? ¿Quién quiere hacerlo? Who wants to do it? Volunteers? I won't choose you this time. Esta vez no voy a elegir a nadie. Voluntarily, okay? Voluntariamente, voluntarily. Hilmar, do you want to? Yes. Who is your pair, Hilmar? ¿Con quién? Irma. With Irma. Okay, let's listen to Irma and Hilmar. Okay. ¿Cómo estás, Hilmar? Yes. Hello, thank you for calling the IT department. Hello, my name is Beatriz Molina. I need to file a complaint about my work terminal printer. Sorry to hear that. Please describe the problem. I have the problem the printed paper ham enough. We can send a new printer in no time. Let me send some with a complaint for we can send a new printer. I think you said the other part, Irma, es lo que sigue después de eso. Thank you. Exactly. Thank you. Me perdí. All right, you say thank you. You're welcome. Okay, thank you. Excellent. Thank you very much, Hilmar and Irma, for being courageous. Thank you for your courage. Gracias por ese coraje. Thank you for that courage. Okay, thank you very much. Good conversation. Excelente conversación. Good conversation. Okay, so do we have a last pair? Tenemos una última pareja. Do we have a last pair or group?
Last pair a la one, last pair a la two, a la three, nadie, nobody. No? No more volunteers? Ya no hay voluntarios, no more volunteers? I will count again. More volunteers a la one, a la two, a la three. Nobody, nadie más, nobody else. Okay, very good. It's okay. I know you worked, but maybe it's somehow confusing for you. It's okay, don't worry, okay? So thank you very much. Now please, everybody, go to reactions and give a reaction to your classmates. Vamos a reacciones, a dar una reacción a sus compañeros, okay? So please go and give a reaction to your classmates. Thank you for presenting a ghost. I like Marvin's ghost. Okay, thank you very much. Very good. Now let's continue then. And to continue, so we finish here basically, and we have this conversation here, okay? My goodness, wait a second, hold on a second. This is a very long conversation, okay? So please, take a moment and read the conversation, okay? Take a moment and read the conversation. I will ask you some questions in a moment, okay? Lean la conversación y ya les haré algunas preguntas. So please, read for comprehension. Lean para comprender. Read for comprehension. Please. Are you ready for the questions? ¿Están listos para las preguntas? Yes? Yep. Yes. Okay, listen. Listen, please. If you have the answer, si tienen la respuesta, if you have the answers, go to reactions and raise your hand before you answer, okay? Antes de contestar, si tienen la respuesta, van a reacciones y levantan la mano, okay? El primero en levantarla tendrá la oportunidad. The first person to raise hands will have the opportunity, okay? Good. Question number one, who has a problem setting up the new printer? Who has a problem setting up the new printer? All right, let's see, Aida raised hands first. Okay, Aida, who has a problem setting up the new printer? Joe, it's Joe, right? Exactly, it's Joe. Second question, lower your hands, please. Bajen la mano, lower your hands. Question number two. Who works for Pips? Who works for Pips company? Pips.com. Who works for Pips.com? Ellen Nielsen. Joy. Joe too.
Joe, the same, right? Joe. All right, thank you. Next question. Lower your hands. What is the model of the printer? What is the model of the printer? What is the model of the printer? Okay, Isabel, what is the model of the printer, Isabel? It is an UltiPage MX30. 30, exactly. It's an UltiPage MX30. Excellent. Lower your hand, Isabel, please. Baje la mano, lower your hand. Thank you. The last question, la última pregunta, the last question. What are some recommendations to solve the problem? What are some recommendations to solve the problem? What are some recommendations to solve the problem? Okay, that is the question. Okay, Maria participated. So Maria, please wait. Let's wait for some other people. Thank you for your for volunteering. So I repeat the question. The question is, what are some recommendations to solve the problem with the printer? ¿Cuáles son algunas recomendaciones para resolver el problema de la impresora? The problem Joe has, right? Joe has a problem with the printer. Okay, Rafael, tell me one recommendation. Una recomendación nada más, Rafael. One recommendation, please. The microphone, Rafa. The microphone. Hi, teacher. On the menu upper on the screen, check on complaint time. Good, okay. Can you repeat, please? On the menu upper on the screen, click on complete time. Exactly, okay. So Rafa is saying, once the menu appears on the screen, click on complete install, all right? But what is before that? ¿Qué está antes de eso? Let's see, Blanca. What is the first recommendation? ¿Cuál es la okay, Blanca. What is the first recommendation? ¿Cuál es la primera recomendación? First, make sure that the power cord is plugged in. Excellent, okay, thank you, Blanca. Only one. Dejemos la otra para alguien más. Okay, first make sure that the power cord is plugged in. Asegúrate de que el cable de corriente está conectado, okay? The power cord is plugged in. Good. Falta una. Missing one recommendation. Falta una recomendación. Missing one recommendation. Irma? Check the installation CD. Exactly. Check the installation CD is in the tray. Está en la bandejita donde se mete el CD, okay? Ahora ya no traen para CD las computadoras, ¿verdad? But in that time, yeah, yes. No. En ese tiempo sí traían para CD, okay? Para instalar programas. Very good. Yes. So, thank you for answering. Gracias por contestar. Thank you for answering. Thank you very much. Now, I will pronounce the conversation twice. So, listen and pay attention. Escuchen y pongan atención a la pronunciación de la conversación, please, okay? Oh, by the way, do you have doubts about vocabulary? ¿Tienen algunas dudas en vocabulario? Yes. Yes. What? Appear. Appear. Tray. Tray. Let me circle that. In the last. Yeah, in the last part. Mm-hmm. Yeah. Here, right? Tray. Tray and you said? Appears. And appear, let me check here. Ah, appear, here, appears. Good. What else? ¿Qué más? New vocabulary? I have one. I write it. Yes, Isabel? Plugged it. Plugged in. Plugged in. Plugged it. Is together. Es una sola palabra. Plugged in. Plugged in. Plugged in, okay. Exactly. Irma, me parece que Irma va a decir otra. Iba a decir sí, era la misma. Plugged in. Okay, we have power cord here too. También tenemos power cord. Do we have any other? ¿Tenemos alguna otra? All right, teacher. Sorry? All right. ¿Dónde dice yo? Después de la última. Yo, all right, it is. Here. Receive. No. All receive. Right. All right. Receive. All right. In the
let me see. This is Joe. It is all right. Ah, it is all right. ¿En qué parte? Right. All right. Here. All right. Okay. Good. Any other? ¿Otra? No? Okay. So basically, power cord. Let's go to power cord first. Power cord. Sorry. Es el cable de corriente. Okay. Power cord. Okay. For example, the TV has a power cord, right? El televisor tiene un power cord para conectarlo a la corriente, es la guía, ¿ok? El cable. Plugged in es conectado o conectada, ¿ok? So, make sure that the power cord is plugged in. Asegúrate que el cable de corriente está o esté conectado, ¿ok? Plugged in is conectado, ¿ok? Plugged in. All right, quiere decir está bien. All right, it is. All right. Tray es bandeja, tray. In fact, de hecho, tray es la bandejita que sale del CPU, ¿verdad? Para meter el CD. Sí, sí, todavía existen de esos CPUs, ¿ok? Pero también tray puede ser una bandeja donde se ponen los platos. Cuando van a un comedor, tray, is the same, es lo mismo, ¿ok? Is the same, tray, bandeja. Y appear is aparece. Once the menu appears, una vez que el menú aparezca en la pantalla, appears on the screen, okay? Yeah? Good. Very good. And now let's take a moment and listen to the pronunciation of the conversation, please. Tomemos un momento y escuchemos la pronunciación. So listen carefully, please. Escuchemos cuidadosamente. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for pips.com. We received the new printer and I need help setting it up. Setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Hold on. Aquí está una palabra también. Hold on. Hold on es esperar. Hold on, espera. Can you hold on a second, please? ¿Puedes esperar un segundo? Oh, it's an UltiPage MX30. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Listen again, please. Escuchemos otra vez. Okay. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for pips.com. We received the new printer and I need help setting it up. Setting it up. Setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? It's a UltiPage MX30. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. La conversación está en la página 47, page number 40. Seven, okay? I will give you 3 minutes to practice in pairs. Les voy a dar 3 minutos para que practiquen en parejas. Okay? Yeah? So please practice. Okay, just practice. Solo practiquen. Just practice, please. Any question? No? No questions? Okay, let's practice in pairs then. Practiquemos en parejas entonces. Let's practice in pairs.
car is plugged in. Blunding. Dondi. Blunding in. Blundi. Sí, yes. Blunding in. Plugged in. Blunding in. Plugged in. Could you tell me what I am a new to the next place? Second, check what the installed CD is. I try. I drink one the menu. ¿Cómo se dice? You say menu. 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 Yes. Menu. On the screen, clip on plate install. Complain install. Okay. Hello. This is Mac. Frontage support. How can you help me? Hello, Max. My name is Wendy. Is work for Pixcom. We raised that new print and a new help. Sell it up. Call you help. My please. No problem. Joe, could you tell me the model? Let me check. Are you hold on? Click on complete install. Eso último me cuesta, quiero ver. Apps first. Teacher, ¿cómo se pronuncia eso? Donde dice once the menu app first. Let me check. Once the menu appears on the screen. Once the menu appears on the screen. Appears. Exactly. On the screen. Okay. Plugged es la otra, ¿verdad? Plugged in. Como esa ed que aparece al final se pronuncia como una d. Plugged in y se une con el in. Plugged in. Ah, okay. Yeah. Plugged in. Pierce y plugged in. Exactly. Okay. Appears plugged in. Plugged in. Mm-hmm. Hello, this is Max from the Frontech support. How I can help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Pets.com. We received the new printer and a new help setting in app. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Out in a old plate, multiplex MX30. Okay. First, make sure that the power cord is plugged in. All right. It is called you tell me that what I need to do next, please. Second, check the installation CD is the tray.
until once the menu appear on the screen, click on complete install. Okay. Ahí vamos, teacher, ahí vamos. Step by step. Okay. Okay, everyone. Thank you very much for practicing the conversation. So let's listen to some volunteers. Los que no han participado, the ones who haven't participated today. Los que no han participado hoy. Vanessa, who is your pair? ¿Quién es tu pareja, Vanessa? Who is your pair for this activity? Hello, teacher. Hello. Yeah, who is your pair for this activity? ¿Con quién practicó? Con Claudia. Okay, so Vanessa and Claudia, let's listen to them. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joel. I work to Paycom. We received the new printer and a nail help setting. You, could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it's an old page theory. Okay, first. Okay, first, make sure that the power cord is the plugging it. All right, it is. Could you tell me what I knew to the next, please? Second, check that the installation CD is in the track. And third, once the menu appears on the screen, click or complete installing. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. Very good. Okay, thank you very much. Let's listen to another pair. Tenemos tiempo para otra pareja de los que no han participado, for the ones who haven't participated. Nobody. Qué difícil está encontrar voluntarios ahora aquí. It's very hard to find volunteers today here. De los que, yo sé que algunos de los que ya participaron quieren, pero quiero escuchar los que no han participado. Marvin, do you want to? Yes. Who is your pair? Robinson Moreno. Oh, good. We killed two birds with one shot. Matamos dos pájaros de un tiro aquí. We killed two birds with one shot. Okay, Marvin and Robin. Robin, are you ready? Yes. Okay, let's listen to Marvin and Robin. Start it, Robin. Hello. This is my from Chair Super. How call him, Joe? Hi, Max. My name is John. I work for Pete.com. We received a new printer. I need help setting up. Could you help me, please? No problem. Hey, call your 10 me modem. Let me check. Can you hold on a second, please? It is a ultimate page, Max 30. Okay, first, make sure the power cord is plugged. All right, it is. Could you tell me what need to do next, please? Second, check the installed CD in the track and trace on the new upper and the screen click and complete install. Okay, thank you very much. Okay, thank you.
Now listen, for the next part, please, I want you to pay attention, okay? Para la siguiente parte, quiero que todos estén bien enfocados, bien concentrados, really focused, okay? Now listen. In English, when we make requests, all right? Cuando hacemos solicitudes, when we make requests, usamos, let me get the pen here. We use can. Oh, hold on a second. It's awful. Okay, we use can and we use could, okay? To make requests, para hacer solicitudes. We use can and could, right? The difference is that can is informal and could is formal. Can es más informal y could es formal. Okay, very good. Now let's carry on. Here, first we have the use of could. Tenemos el uso de could. So it's used for polite and formal requests, okay? Se usa para solicitudes formales, okay? And we have the structure. Could, the subject, que puede ser un pronombre. The verb, el verbo va en su forma base, no le ponemos S ni nada, aquí olvídense de la S, okay? Forma normal, normal form or base form, okay? Y el complement. Y al final también le pueden agregar, please, all right? At the end you can say, please. Now let's check the examples, okay? First request, primera solicitud. Could you write this report, please? Oh, and this is formal, esto es formal. ¿Podrías escribir estos reportes, por favor? So it's formal. The formula, la estructura que vamos a seguir, could, subject, que en este caso es el you, verb, el verbo que va normal, is right, complement, que es these reports, y el please, okay? Yeah, very good. Now, let's continue with the next example. Could, that is first, eso va primero en la fórmula, el subject, el sujeto, que sería you, deliver, que sería el verbo en su forma normal, these letters today, el complement, y el please, okay? So, and this is formal. So we use could for formal requests. Usamos el could para peticiones o solicitudes formales. In Spanish, podrías tú, could you, y luego el verbo, could you pass me the books, please? ¿Podrías pasarme los libros, por favor? Una solicitud, a request. A request, ¿ok? Now, let's go to the use of can. Vamos al uso de can. Now listen, listen carefully, escuchemos cuidadosamente. We use can, usamos el can, we use can for informal requests. Para solicitudes siempre, pero estas son informales, they are informal, okay? So si le dicen can a alguien para hacer una solicitud, is informal, es informal, un compañero de trabajo. Pero si estoy hablando con mi jefe normalmente, no le digo can, right? I say could, okay? O alguien que respeto, le digo could. And we have the structure, tenemos la estructura. Can, el subject, luego el sujeto, que puede ser un pronombre. The verb, que siempre va en su forma normal, no lleva S ni nada. El complement, and we say please, y decimos please. We say please. Bernardo, pero si le ponemos please, ya es formal. Estamos hablando del can, ¿ok? El can es que lo hace informal. Can makes it informal, ¿ok? In what we have the example, can you, que es el sujeto, write el verbo, these reports, please. ¿Puedes escribir estos reportes, por favor? Puedes, it's informal, right? Es informal. Can you help, okay, can first, según la estructura, luego el sujeto, you, help, que es el verbo, y luego el complement, okay? Y el please, al final. Can you help deliver these letters today, please? ¿Puedes ayudar a entregar esas cartas hoy, por favor? So, it's informal. So, in conclusion, could is formal and can is informal. A ambos les ponemos please al final. ¿Yeah? Y aquí tenemos las estructuras, que es la misma estructura, solo cambia el can y el could nada más de posición. Any question? ¿Alguna pregunta? Do you have any question? Es para hacer solicitudes, ¿ok? ¿Ya? Podría decirse que
para las personas por las que pues hay como más respeto o jerarquía, podríamos usar el could y en los otros el can. Exactly. Okay. Okay. Yes. For your boss, for example, for your supervisor, for your CEO, you say could, right? Okay. No le van a decir okay. can in English because it's informal, okay? Pero okay. si quiero pedirle un favor a mi compañero, a mi amigo que tengo al lado, le digo can. Can. Ah, okay. Can. Hey, can you pass me the checks, please? ¿Puedes pasarme los checks, por favor? Pero si es me and my boss, could you pass me the checks, please? All right. Y hasta le bajo el tonito, right? Yeah. Okay. Good. Could you pass me the checks, please? All right. Okay. No, eso del tonito no, okay. Ahí estoy bromeando nada más. I'm just kidding. Pero sí, okay, lo hago con good porque es formal, okay? No problem. Okay, Javier. Thank you. So, do we have any other questions? No? Everything clear? Todo claro? Everything clear? Like water, like horchata. Okay, si está claro, entonces vamos a ver si es cierto. We are going to see if it is true. Okay. Va a escribir 5 solicitudes que su jefe les podría hacer la otra semana. Okay? 5 solicitudes que su jefe les podría hacer la otra semana. For example, les podría pedir que le hagan los reportes. No sé. ¿Cómo se lo diría? No sé cómo los trata, si los trata de forma, si los trata formalmente o informalmente. I don't know, you know better, right? Ustedes saben mejor, you know better, okay? Porque a veces hay confianza. Okay. Sometimes there is confidence, okay? So 5, please. 5 requests. 5 okay. cosas que les podría pedir su jefe la otra semana. Using could you or can you, right? Could you or can you? Teacher, y el subject always you. You, yeah. Porque alguien te está haciendo la solicitud en este caso, in this case, que es el jefe, right? It's your boss, okay? Okay. Just remember, solo recuerden aquí, no importa si estoy usando otro pronombre. En este caso no vamos a usar she ni he, right? Pero si estoy usando she or he, igual no le pongo ese al verbo porque va en su forma base, no cambia, okay? It doesn't change. Normalmente las solicitudes se hacen usando los pronombres you y I, all right? Could I, for example. Could I come late tomorrow, please? ¿Podría venir tarde mañana, por favor? Could I come late tomorrow, please? Uso el I. Okay? Normally, right? Mientras están trabajando, les iré pasando asistencia, ¿ok? I will pass the attendance while you are working. Aida? Present. Blanca? Carlos? Claudia? Present. Elenison? Present, teacher. Gilmar? Present, teacher. Irma? Present, teacher. Javier? I am here, teacher. Very good. Jamie? Present. Carla? Isabel? Present. Mario? Present. Marvin? Present. Rafa? Present, teacher. Robinson? I am here. Okay. Salma? Present. Santos?
Sara. Present, teacher. Wendy. Present, teacher. Liz. Present, teacher. Okay, thank you. And Vanessa. Present, teacher. Okay, thank you very much. Just remember that supposedly your boss is requesting you, okay? Next week, all right? Some things for next week. So you say, for example, could you or can you, right? Because your boss is making the requests, okay? Su jefe les hará las solicitudes. So le va a decir, could you or can you? Can you check email, please, for example? Or could you... Could you bring the folders tomorrow, please? Okay. Or on Friday, I don't know. Okay, let's see what you have. Veamos qué tienen hasta ahorita. Let's see what you have until now because it's almost time, okay? Let's see. Okay. I will point you out. Ahora sí lo voy a señalar para que participe. I will point you out, okay? I will okay. Finger point. Voy a hacerlo democráticamente. I will finger point, okay? Okay, let's see. Salma, no, Salma is not there. Let's see. Liz, are you okay. Ready? Tell me yes. Two requests, dos solicitudes okay. que le va a hacer su jefe, two requests. Okay. Could you enter this invoice into the system, please? Please. The other. Could you send the emails to vendors, please? Okay, excellent. Very good, Liz. I like it. Now let's listen to Sarah. Tú, Sara. Can you check email, please? Could you make payments, please? Okay, please. Excellent. Thank you, Sara. That's very good. Now let's listen to. Let me see here. Salma, are you ready? Could you buy new material the Monday, please? On Monday, please. Excellent. The other two. Salma, please. Could you see the report for the meeting, please? Okay, that's excellent. Thank you, Salma. Now let's listen to Rafa. Okay. Could you go to airport on Monday, please? Okay, very good. The other? Could you go to the Vidri and Freon on Friday, please? Okay, could you go? Okay, could you go to Vidri? Okay, excellent, Rafa. Thank you very much. Thank you. Let's listen to the last one, Mario. I think he's busy. Yeah, he's busy. Okay, so let's listen to Robin. Call you. Pulling the list
home materially? Please. 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 Yeah. Please. Not the other. Please. Don't forget the please. Okay. No olviden el please. Please. Sí, me falta. Otro. Another one. Can you help me report the books this work, please? Of work, please. Could you send me the reports from work, please? Okay. From work. Okay. Thank you, Robin. Mm-hmm. Thank you. Allá. Yeah, from work. You say from work, del trabajo, from work. Good. So thank you very much, everybody. Well, the class is over and the module is over. La clase, el tiempo se ha terminado y el módulo también, ¿verdad? And the module too. So I just want to say some things. Y lo diré en español, ¿ok? Bueno, primero solo recordar que si no han terminado la plataforma, les voy a dar una media hora más para que lo hagan, ¿ok? Terminarla. Eso incluye la sección 4 y el examen final. Así que si no lo han hecho, tienen media hora para que puedan hacerlo si no lo han hecho aún, ¿ok? O si no, les voy a estar escribiendo como a las 11 que me completen la plataforma, ¿ok? So please do it, ¿ok? So please do it. Ok, bueno, por otro lado, solo quiero agradecerles por estar siempre pendientes de la clase. Yo sé que a algunos se les dificulta muchísimo, algunos van manejando y a pesar de eso están conectados y están intentando practicar. Y eso es digno de admirar, así que, y también que yo sé que trabajan y tienen horarios bien apretados, y a pesar de ello también la mayoría están conectados. Entonces agradecerles por eso, y por supuesto espero verlos el siguiente módulo, ¿verdad? Espero que también estén conmigo. Creo que siempre se funciona de esa manera, así que esperemos eso, ¿verdad? Así que de mi parte, gracias por todo. Y sigan practicando. Creo que van a tener un momento de vacación. No de vacación en realidad. Es mientras se hace la inscripción para el siguiente módulo. Siempre dan como una semana normalmente. ¿Ok? Así que esperemos nueva fecha, nuevo aviso. Y gracias por todo. Thank you for everything. ¿Ok? Thank gracias you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Take care. And take a shower. Good night. Good night. Solo se queda thank Wendy, you. ¿Verdad? Good night and take a shower. Good night, Saika Chagua Rafa. Good night, teacher. Good night. And thanks for everything, teacher. Okay, thank you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay, thank you. It's a pleasure. Thank you. Placer. Thank you, it's a pleasure. Good night. Okay. No problem.